Hola amigos, aquí estamos en Neira News, un nuevo espacio que se desarrolla o se va a desarrollar pues como podamos. Como podéis ver, estamos en un refugio atómico, un refugio nuclear, porque con la que está cayendo es el único sitio seguro en el que se puede estar. Y desde aquí comentaremos la actualidad todos los días en Asturias Televisión. La comentaremos todos los días con libertad absoluta y con, insisto, pues soportando bombardeos, soportando alarmas nucleares, soportando, en fin, lo normal, lo cotidiano que nos pasa todos los días a todos, solo que aquí estamos pues más protegidos. Pues empezamos hoy y a ver si resistimos por lo menos 3 o 4 días, si no cae una bomba de estas y acaba con nosotros. Perfecto, yo creo que por lo menos un par de semanas resistiremos. Están aquí en la mesa, también muy valientes, dentro del somos la resistencia, realmente somos la resistencia. Están en la mesa conmigo, o yo con ellas, Esther Llamazares, que es empresaria y es avilesina. Hola, Esther. Hola, buenas noches. Esther preside además la Asociación de la Lucha contra el Cáncer en Avilés. Y está al otro lado, Alicia Suárez Hultón, que es periodista y es la directora de comunicación, la directora de la Asociación de Oviedo Ópera, Asociación Asturiana de Amigos de la Ópera. Y, insisto, son muy valientes porque esto tiene muchos riesgos, ¿eh? Hace todavía 5 minutos se oían por ahí unos disparos cerca de este búnker en el que estamos. Y puede pasar de todo. Esperemos que pasen cosas buenas. Y como estamos para lo que estamos y no vamos a perder más tiempo en presentaciones, porque ya después se irá desarrollando esto todos los días y se irá viendo qué ritmo coge, pues vamos a hablar de lo que teníamos previsto. Temas de actualidad. Yo tengo aquí apuntado 3 temas, pero pueden surgir otros. Incluso podemos pasar a hablar del tiroteo, porque en cualquier momento se puede producir. El primero es en relación a los datos del paro. Se dice del paro, yo habría mejor hablar de empleo, ¿no? En positivo, que hemos conocido esta mañana, así que no todos son desgracias, no todos son tensiones bélicas. Estos datos son muy buenos. Como sabéis, pues eso, hay pues 129.000 parados menos en el mes de abril, 212.000 ocupados más, no son mismos parados que ocupados, es una cuestión técnica, pero que está al alcance de todo el mundo, sabe estos parámetros, ¿no? Hay casi 700.000 personas trabajando más que hace un año, que eso es tremendamente importante, casi 700.000 personas más trabajando y 18 millones de españoles trabajando, que es una cifra que no se tenía desde 2009, lo cual, bueno, la recuperación por otra parte se ve, bueno, ir opinando, porque si no lo digo yo todo y cae una bomba y no podéis decir nada. Es un dato positivo, ya se preveía además que el crecimiento del PIB iba a ser un 3% y, bueno, sin duda esto es un síntoma de recuperación, ¿no? Un síntoma estacional, porque estamos hablando de un segundo trimestre en el que contextualizamos con la Semana Santa, con lo cual el primer trimestre hubo aumento del paro. Entonces, bueno, siempre las circunstancias son las que acompañan a un dato así, pero, bueno, efectivamente volver a cifras del 2009 siempre es positivo, aunque con sus matices, porque cómo es el empleo, hay precariedad o no, en qué datos está el empleo juvenil, cómo estamos en comparación con otros países de la Unión Europea. Hace poco, pues bueno, salió ese dato de que nuestra temporalidad se sitúa dentro de la Unión Europea solo por detrás de Polonia. Entonces, bueno, son buenas noticias, tenemos que alegrarnos, pero siempre hay que contextualizar, ¿no? Y a lo mejor en 2009 los datos se parecían a los de ahora, pero el tipo de contratos era diferente, el contexto social era diferente, en fin, un montón de síntomas sociales más, ¿no? Yo comentaba esta mañana que no hay que ser tampoco economista ni menos ministro para ver que la economía va bien, como está el verano, estos dos últimos veranos, Oviedo, incluso el invierno, está lleno de turistas por el Oviedo antiguo. Bueno, fue la Navidad, por ejemplo, la Navidad, cosa que vimos todos en la calle. Sí. Con unas cifras de ocupación hotelera en toda España, además en toda España muy importantes, y un poco lo que comentaba Alicia, ¿no? Yo creo que es un muy buen dato, que es para morirnos de éxito, porque efectivamente hay que contextualizar todo, pero sí que dentro de todo lo mal que hemos estado en estos años, pues cualquier síntoma de recuperación es un buen síntoma, y estos datos ya son muchísimo mejores que los de ya no hace 3, 4, 5 años, sino respecto del año pasado, hay un incremento importante. Es verdad que es un empleo, en muchas ocasiones, la situación estacional de ese empleo
bueno, pues hace que en este caso la hostelería, por ejemplo, que es normalmente el sector más beneficiado, pero si bien es verdad también que todos estos años también había meses y había esa misma estacionalidad y no llegábamos a cifras ni parecidas, ¿no? Con lo cual yo creo que es un dato importante. ¿Por qué? Vamos a ayudar a Montoro, o a Montoro no, a De Pintos, que es el ministro de Economía. Vamos a establecer hipótesis. ¿Por qué pasa esto? O sea, ¿tuvo éxito la reforma laboral tan denostada, tan dura, pero fue muy dura, sin duda? ¿Tuvo éxito o es por otras razones? ¿O simplemente es porque todo lo que baja sube? Y como en la Biblia, pues 7 años de vacas flacas y 7 años de vacas gordas. ¿Qué hipótesis se os ocurren? Bueno, la reforma laboral ha hecho que contratos indefinidos sea más fácil también el despido y que otro tipo de contratos sea más fácil de ejecutar, con lo cual yo no creo que los tiros vayan por ahí, ¿no? Yo creo que ha habido un periodo de más o menos 9 años de crisis económica muy dura y que pues simplemente poquito a poco nos estamos recuperando y eso pues se tiene que reflejar sí o no en el empleo, ¿no? El tipo de empleo ya veremos también cómo, ¿no? Pero bueno, aumenta el gasto, aumenta el turismo en Asturias y en España, que es otra circunstancia muy importante para el empleo, ¿no? Porque donde más subes en el sector terciario y bueno, los datos del turismo en España han subido muchísimo en los últimos años, precisamente por temas como el que estamos metidos aquí, ¿no? Por la crisis mundial, por el terrorismo, bueno, por un montón de circunstancias, bueno, y eso hace que los datos del empleo pues sean positivos, ¿no? A estas alturas. De todas formas, también es importante siempre que se habla del empleo, nos olvidamos que los empleadores son las empresas. Esa recuperación en las empresas, muy poquito a poco, porque realmente las empresas, hay muchas empresas, igual que muchos ciudadanos, que siguen pasándolo mal, pero esa recuperación empieza a ser también notable. Entonces, lógicamente, si las empresas se van recuperando, si el consumo aumenta, lógicamente permite, quizá no el mejor momento del empleo, ni quizá el mejor empleo, lo desconozco, los habrá tanto buenos como malos como intermedios, ¿no? Es verdad que la casuística es infinita. Pero sí que es verdad que también apunta a que necesariamente si hay recuperación en el empleo es porque las empresas también empiezan a recuperarse y tienen esa posibilidad de ir incorporando a sus plantillas, recuperando esa gente que se fue quedando durante estos años por el camino. Bueno, lo que se llama el círculo virtuoso. Claro, 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 claro. Mira, ahora, sí. ¿Y eso quién es? ¿Es mérito de las empresas, de los trabajadores, del conjunto de la ciudadanía o es mérito del gobierno? Vamos a seguir con hipótesis. ¿Es mérito del gobierno? Porque si es mérito del gobierno, resulta que el partido del gobierno pues está bajando, ha bajado mucho electoralmente. Parece una contradicción, porque si yo no me equivoco, España lleva 2 años creciendo el PIB al 3% o más del 3% y este año se calcula... Incluso con un desgobierno, ¿no? Con claro, el... eso, entonces... y resulta que ese gobierno lo votan menos, además. Yo creo que es mérito mucho también de la valentía de los ciudadanos y de los empresarios, como dice Esther, ¿no? Que son muy echados para adelante y que bueno, al final es que es una necesidad, ¿no? Tenemos que sobrevivir y yo creo que la hormiguita que avanza, ¿no? La gente que rema, pues al final son los que poco a poco hacen que la economía vaya mejorando sus cifras, ¿no? Y vaya desde luego que sí. Hombre, yo creo que hay un poco parte de todo, ¿no? Es verdad que en un momento donde la política está muy denostada, pues todos estamos en ello diariamente, pero sí que es verdad que realmente los gobiernos tienen que gobernar y el gobernar implica, tanto a nivel político como a nivel empresarial, como a nivel familiar, implica tomar una serie de medidas que no siempre son las que todos esperamos, es decir, a veces las medidas que puedan favorecer a posteriori que las cosas vayan mejor, probablemente, quiero decir, no digo una parte de la sociedad en general, son medidas que nos apretan y que normalmente no gustan. Lógicamente algunas de esas medidas pues serán mejorables o no, pero yo creo que es fruto del esfuerzo de todos, es fruto del esfuerzo de las familias, es fruto del esfuerzo de las empresas, por supuesto, y lógicamente rompiendo una lanza en favor de todos aquellos que forman parte de estos gobiernos, ¿no? Porque efectivamente todo no va a ser malo. Yo también pienso que a veces esas medidas que se procuran o que se proponen... Te voy a discrepar un poco, en la línea un poco de lo que apuntabas. Yo creo que ese año sin gobierno fue muy bueno. Los anarcocapitalistas pensamos eso. O sea, que dejen, que el gobierno deje hacer. Y la economía funciona muy bien.
tuvimos una que no estuvimos sin gobierno, pero estuvimos en un gobierno que no tomaba decisiones de fondo. Eso te iba a decir. Pues eso es muy bueno. La gente pues está más suelta, ¿no? Yo no sé si todo el mundo y todas las empresas y todos los que en un momento determinado se van afectados por las decisiones políticas de un no gobierno. Quiero decir, hay muchas decisiones que se paralizan cuando no hay un gobierno. Hay muchas cosas que se paran y que lógicamente, probablemente si es algo que no te afecta directamente, todos pensamos, bueno, pues no importa. Hombre, yo creo que sí que importa y yo creo que es momento ya de que volvamos a recuperar una cierta normalidad. Es decir, los presupuestos se van a aprobar ya hoy. Efectivamente. El primer paso. Se van a aprobar, o sea que no es ese. Pero hueco. Yo creo que es algo que tenemos que, yo creo que es algo importante. No podemos seguir enquistados constantemente y yo creo que hay que avanzar. Quiero decir, y es necesario que haya acuerdos, porque es imprescindible, porque si no todo se para. Y al final esto es como, bueno, pues como el momento donde empezó a caer la construcción. Parecía que todo afectaba a la construcción, es que la construcción envuelve absolutamente todo y detrás de la construcción nos fuimos todos. Quiero decir, yo creo que sí es importante y no podemos estar sin gobierno. Bueno, yo supongo que los adolescentes están encantados de que sus padres no estén, claro, y pueden vivir felices. Pero hace falta que en un momento determinado... Hay una humedad terrible, estoy tosiendo, sí, estornudando, sí. El winter este es muy insano. Sí. No, yo creo que también... Es terrible. Hay un componente, y en eso tiene mucha importancia lo que se ve reflejado en los medios de comunicación, hay un componente psicológico muy importante, ¿no? Y un efecto contagio de las noticias positivas, ¿no? ¿Qué pasó también cuando empezó la crisis, las noticias negativas, pues la contención en el gasto, el miedo, el tengo que ahorrar, pues cuando llegan las noticias positivas seguramente también hay un componente psicológico que nos invita a salir a la calle, a comprar más en Navidad, a salir a los restaurantes, que por cierto, los restaurantes en Asturias nunca los vi vacíos, ¿no? Las terrazas, no sé si os pasó lo mismo, ¿no? Yo no soy capaz de adelgazar. Tenemos también un componente de, ¿no?, de estar en la calle, pero bueno, que yo creo que también influye mucho, ¿no?, en este tipo de variaciones, el componente psicológico, lo que refleja en los medios de comunicación, ¿no?, y la importancia que tenéis vosotros en los medios de hacer una llamada y de invitar al consumo. Y estábamos en estas y llega los presupuestos que comentamos ahora de la última negociación de los presupuestos generales del Estado y nos encontramos con que los vascos que tienen su tingladillo, tiene su búnker. Bueno, su búnker con mucho poder económico. Es un búnker constitucional, ¿eh? Es un búnker constitucional, ¿no? Y este también, este es un búnker legal. Nosotros estamos sometidos a la legalidad internacional en este refugio atómico, ¿no? Esta medida, las radiaciones las medimos y tal, es todo muy sano, a pesar de las corrientes de aire que pasan por aquí. Y resulta que estos señores consiguen el cupo, que el cupo es lo que, como tienen la hacienda propia, recaudan todo y entregan una parte al Estado para los servicios de defensa, de exteriores, esas cosas comunes, ¿no? Uh-huh. Y han conseguido una negociación con el gobierno central, entregar menos dinero. Vamos, sin entrar en tecnicismos, ¿no? Han conseguido entregar menos. Aportan menos al conjunto de España. ¿Cómo lo veis? Yo lo veo fatal, ¿eh? Por lo menos en Asturias ha habido fuertes protestas cuando se supo eso, ¿no? Por parte de algunos partidos, sobre todo de izquierdas, ¿no? Hombre, dicho así, de sencillo, pero yo creo que no es tan simple, ¿no? Todavía, ¿eh? Sí, se puede decir mucho peor todo y se puede decir mucho mejor. Yo lo que creo que es importante es que a mí personalmente me parece muy importante que haya unos presupuestos. Me parece muy importante. Gobernabilidad, ¿no? Efectivamente. Yo creo que es fundamental. A partir de ahí no hay muchas posibilidades. Quiero decir, hay un número de partidos increíble ahora mismo, tanto en gobiernos regionales como en el gobierno de la nación, es muy complicado, entiendo. El cupo vasco no es algo que haya nacido hoy para esta negociación, porque a mí entonces a lo mejor sí que me parecería fatal que nos hubiésemos inventado, pero el cupo vasco, pues quiero decir, viene con la Constitución. A partir de ahí, entramos en una etapa de negociación. Esto yo creo que estaba, el cupo vasco además creo que no se negociaba desde el año 2011, creo que el último fue en el año 2007 que terminó en 2011. Afortunadamente, Bien. Cada negociación... Bien. Avanzan más. Quiero decir, luego a partir de ahí se puede interpretar sin más menos. Yo tampoco tengo ese criterio de conocimiento en profundidad como para saber si hemos pasado límites o no. Yo creo que tal como se enquistan las cosas, yo creo que la negociación no ha sido mala para ninguna de las partes, en el sentido de que yo creo que el gobierno vasco
tampoco exigió a mayores para entrar en nuevos debates. Es decir, yo estaba temiendo que en un momento determinado salieran y se pusieran encima de la mesa los presos etarras, por ejemplo. Bueno, se pusieron. Eran unas de... Esa es una partida que yo creo que se dieron. Sí, sí. Pero hay una negociación secreta, seguramente, que no se dice. Lógicamente. Bueno, es que aparte del cupo sí que hay otras concesiones que no han tenido tanta repercusión mediática hoy, pero que están ahí, ¿no? Incluso secretas. Hay estos pactos, a veces hay unos apartados que no se dicen y que se cumplen. Hay un pacto de honor, diríamos, o de deshonor, porque depende, si estamos hablando de presos, poco honorable, me parece. Yo tengo miedo a eso también, ¿eh? Claro, quiero decir que todo se pone encima de la mesa, pero que yo creo que se llegó, se pudo al menos, y de la forma que sea, porque lo desconocemos. Quiero decir, opinar de aquello que no conoces y de aquello en lo que no puedes entrar, o sea, es absurdo. Hay un componente técnico complicadísimo. Esto es un lío como de la contabilidad, de Hacienda, que eso lo saben, lo entienden cuatro, pero la cuestión, diríamos, social o política la entendemos todos. Y es que estos señores aportan menos. Y no son los probes, ¿eh? Pero quiero decir, los ricos aportan menos. Por eso la izquierda estudia la protesta. El problema es, ahora mismo, lo que se cuestionaba es si vamos a tener presupuestos o no. Es que no podemos entrar en el debate, no estamos en el debate de si el cupo vasco es justo o es injusto. Es algo que ya viene establecido y que de momento, hasta que no haya una reforma constitucional, está así. Con lo cual, entrar en el debate si eso es justo o injusto, es que creo que no es el debate. Ahora mismo. Bueno, es que más que justo o injusto es lógico, porque es una comunidad que tiene su peso económico, que tiene su peso político ahora mismo en el Congreso y que para ellos es muchísimo más fácil negociar con el gobierno que lo que es para Asturias, ¿no? Que por cierto creo que tiene un 30% menos de peso dentro del presupuesto. Por cierto, que también está ahí el AVE vasco. Está el AVE vasco. Sí. Otro ejemplo, por ejemplo, yo que trabajo en la Opera de Oviedo, ¿no? Desde hace muchos años el presupuesto para la BAO, que es la temporada lírica en Bilbao, es muchísimo mayor que la que tiene la temporada lírica en Oviedo. ¿Que es mejor la temporada lírica de Bilbao que la de Oviedo? Pues seguramente no, o sí, no lo sé, pero bueno, es una decisión política, claro, ¿no? Porque ellos tienen su poder que nosotros no tenemos. Entonces, precisa, ese de los dineros que vienen de Madrid, ¿te refieres? Claro. Sí, de los dineros que vienen de Madrid, claro. Sí. Teniendo como tienen Hacienda propia... No te digo lo que ocurre en el Liceo de Barcelona. Claro, pero que teniendo Hacienda propia no debería haber ningún dinero de Madrid. Ya ustedes recaudan su... Pues no. Eso está fuera del cupo, diríamos. Bueno, no me atrevo a asegurarlo. El Estado le paga al País Vasco, esa cuota representa, y el País Vasco le paga al Estado por aquellas competencias que no están... Entonces, quiero decir, justo o injusto, pues si eso lo sometemos a una votación nacional, pues probablemente a la mayor parte de España nos parecería injusto. Pero es que ese no es el debate. ¿Era necesaria esta negociación para que consiguiésemos tener una estabilidad que yo creo que es fundamental y necesaria? Es decir, es lo que es ahora mismo. Y lo que nos tocaba ahora mismo era realmente solucionar el tema de los presupuestos, porque yo creo que todo esto paralizaba todo lo posterior. Independientemente de que Mariano Rajoy hubiese dicho si va a haber nuevas elecciones o no, con presupuesto o sin presupuesto. Pero el presupuesto, yo creo que a la mayor parte de los españoles, independientemente de la parte política, nos parece que es importante que haya un presupuesto. Entonces, podría ser más justo, seguramente. Y que probablemente también estuvo en manos de otros partidos mayoritarios, ¿no? El negociar o no un presupuesto, ¿no? Entonces, bueno, al final, el que está el gobierno tiene que buscar un recurso y lo ha encontrado. Y nosotros tenemos que pagar 65 millones a los sovetenses, porque este refugio nuclear está en Oviedo. Tenemos que pagar 65 millones por vía Magdalena, que ya, bueno, ya por fin ya se han pagado, pero claro, con un crédito. Y eso no lo podríamos meter en un cupo por ahí en unas negociaciones, porque a mí no me quedo calvo porque ya lo estoy, pero vamos, me da perceguera, ¿no?, pensar en esos 65 millones. Sí, lógicamente, ¿no? Estamos hablando de una cantidad de dinero tremenda, claro. Quiero decir, cuando se habla de la biblioteca más cara del mundo, debe de serlo sin ninguna duda. Sin ninguna duda. Lo que pasa que hay es que vuelves. A mí personalmente me resulta muy complicado llegar a tener una opinión concreta de cuál es el verdadero problema de fondo que hay ahí, ¿no? Porque desde que empiezas en los 6 millones de esa primera valoración hasta que la asesoría jurídica decide que en aquella transacción no se hace ingreso de ese dinero porque no es necesario, pero luego de repente dices 65 millones.
estás viendo cifras que pasan de 6, 23 millones y medio, papá, papá, y de repente dices 65 millones. Pudo ser peor, todavía pudo ser peor. Hubo un cierto recorte en los tribunales. Espero que ya no estemos a tiempo de que sea peor. Pero realmente, hombre, yo creo que es algo que se va a tener que explicar. Que se va a tener que explicar, pero... Pues como no lo expliquemos nosotros desde el refugio nuclear, ahí fuera no lo va a explicar nadie. Nunca tienes la información. Nos remontamos a una decisión del año 89. Entonces, claro, es tan complicado de explicar, ¿no? ¿Por qué en aquel momento, cuando hubo una retasación, pues no se consignó desde el propio ayuntamiento, ¿no? ¿Quién toma esa decisión? Es un error. Sí. Claro, lo que pasa es que ese error es técnico, teóricamente. Sí, quiero decir, claro. No voy a ser yo quien lo juzgue, porque lógicamente te pierdes en... Pero ese error es técnico, no político. Entonces, quiero decir, ¿dónde está realmente toda la información para que podamos valorar? Porque es muy lógico que los ciudadanos de a pie, pues nos enfadamos, nos molestan las cosas. ¿Somos capaces de entenderlos o manejamos la información? No, claro, seguramente no. Necesaria para tener una opinión de verdad, de decir, bueno, pues esto sucedió porque... Yo no la tengo. Yo he estado tentado varias veces, y lo digo muy en serio, coger un saco a dormir, ir a pasar una semana allí, ya que lo pago, me por lo quedo menos aquí una semana, ¿no? En el chalet. Es una propuesta. Sí. Es una propuesta. Un edificio que... El presupuesto del Ayuntamiento de Oviedo este año fue 230, 240 millones, ¿no? Fijaros, por ejemplo, la proporción que tiene nuestra biblioteca pública dentro de... O sea, lo que se puede hacer... Este año es el 125 aniversario del Teatro Campo Amor, un teatro conocidísimo fuera de Asturias y de España, y que la consignación presupuestaria para este aniversario son 90.000 euros. Entonces, bueno, y seguro que cada uno tenemos un ejemplo dentro de nuestra propia actividad de lo que con 65 millones se podría hacer, ¿no? Entonces, la cifra no es despreciable para nada. Ni en cómodos plazos resulta atractiva. En ningún caso. Porque es hoy, ¿no? Que estoy ahí un poco despistada con los... Es hoy cuando se daba ya orden por fin del último... Sí, hoy ya se llegó a la puerta. Firmado el 24 de abril. Se paga con un crédito, claro, porque el ayuntamiento no tiene... Sí, hay un endeudamiento por 10 o 12 años. Sí, parece que es, ¿no? No sé qué... Sí, es una cifra nada despreciable, desde luego, y que yo creo que... Bueno, pues es de esas cosas que habrá que explicar en un momento determinado, porque yo creo que estamos todos un poco disparando, no sabemos muy bien dónde. La información depende de la interpretación que le des al que ya interpretó previamente, y estás siempre dando opiniones de algo, pero teóricamente lo que se nos hizo llegar siempre, o lo que yo interpreté, que no es lo correcto, es lo que yo interpreté, realmente esto es un fallo técnico. Hay un fallo técnico, hay una asesoría, hay una asesoría jurídica que de repente decide o determina, o así se publica, que no es necesario consignar esa fianza. Sí, pero... Claro, entonces a partir de ahí, quiero decir, nuestra opinión momento, es respecto a que... Se retasa en el 2004, claro, en el momento del boom inmobiliario, claro, y a nosotros, claro, nos toca pagarlo en el momento de la crisis, de la crisis económica. Además, es que nunca subió de 100.000 en 100.000. Con el pie cambiado las dos veces, por ahí para abajo. Claro, subía de 20 millones en 20 millones. Yo me propuse recalificar ese terreno y hacer una torre de 30 pisos y con eso pagar. Bueno, parece una astracanada, pero yo lo sostengo en serio. Se recalifica y se hace una torre de 30 pisos y se vende. Edificio singular. Y así no nos cuesta los 65 millones, no nos cuesta nada. Pero bueno, me tiraron piedras por la calle y cosas de estas, ¿no? Ah, por cierto, me están avisando es que tenemos una vigía ahí fuera, fuera del búnker, que por signal, que creo que vienen aviones, o sea que vamos a ir terminando. Una última cuestión, porque yo creo que si nos coge el bombardeo así aquí, pues se va a cortar la luz y tal. O sea que antes de terminar, una última cuestión. Esta mañana habéis visto que corrieron rumores que pasaba algo en Bach, en Campalas y otras cosas, y que al final que el duque de Edimburgo, a sus jóvenes 95 años, ha decidido que ya se retira de la vida pública, ¿no? ¿Qué os parece eso? A mí me parece un lujo, hasta bonito. Me parece maravilloso. Sí, 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 ¿no? Sí, una decisión que a lo mejor, incluso él pensará que ha llegado tarde, porque le hubiese gustado aprovechar más su vida privada
en otras circunstancias, pero bueno. Oye. Pero es curioso porque, bueno, la monarquía, yo soy monárquico, pero se la critica, dado que viven como marajás, pero también tiene mucho de esclavo, ¿eh? Este señor hasta los 95 años no pudo evitar ir a no sé qué recepción, darle unas palmaditas a los niños, agradecer un ramo de flores, decir unas palabras amables. Encima en un segundo plano, porque él vivió un papel dentro de la monarquía en un segundo plano, que seguramente... Pero eso pues tiene bastante es más ingrato, ¿no? De sacrificado, porque claro, hablar de sacrificado viviendo en ese palacio parece una broma, ¿no? Pero hombre, realmente yo creo que estas son de esas conversaciones fáciles donde es algo que a ti te parece maravilloso, pero que tú realmente para ti no quieres. O sea, quiero decir, es esa imagen siempre de la realeza, ¿no? La opulencia, que hay tanto detrás de todo eso que yo quiero decir, no son esas vidas que cualquier ciudadano de pie estemos anhelando. Seguramente. Entonces, bueno, yo lo que sí me parece un lujo que con 95 años puedas tomar una decisión de ese calibre y además, me imagino que a partir de ahora estará desarrollando planes de una nueva vida y disfrutar probablemente. Sí, porque además te recuerda que es un rol que ellos adquieren de por vida, ¿no? Porque, oye, un presidente está 4 o 8 años o... Mira a Trump a los 100 días, que ya parecía que estaba arrepentido, ¿no? De haberse... Y sufren pero bueno, críticas, ellos es un rol que ellos adquieren bueno, de yo creo vida. Que tiene una jubilación ya bien merecida. Era el más guapo de Europa, de su generación, en su momento. Por eso la reina dijo, ¿cuál? Es el más guapo para mí, ¿no? Eso se decía, ¿no? Que era ahora, es interesante lo que dices, siempre en un segundo plano. Eso es un poco duro también, ¿no? Porque es no rey. Porque claro, y feministas... La esposa es rey y reina, pero el esposo de la reina no es rey. Eso es bastante humillante para un varón. No tomas decisiones, caminas por detrás. Claro, pero para un varón es bastante humillante. Seguramente si lo será. Estar, cambiado los papeles, sí, pero eso también. Pero que como no voy a llegar a rey. Protocolos ancestrales que todavía no cambiaron y que, y que me imagino que tardarán en cambiar. Todos ancestrales en la monarquía, claro, esa es su gracia. Efectivamente. Pues bueno, me están diciendo que sí, que los aviones se siguen acercando. O sea que yo creo que es el momento de ir dejándolo, de despedir. Bueno. Mañana volvemos, siempre a las 9:30, siempre a la actualidad, siempre con libertad y siempre sometidos al bombardeo, a los tiros, a los disparos, a la terrible tensión cotidiana. Bueno, esperemos que salgas indemne de todo esto. Saldremos. Estáis implicadas, sois muy valientes estar aquí. Pues eso, buenas noches y hasta mañana. Buenas noches. Gracias por haber venido.